Es una total obra maestra el capítulo 1 de la temporada 2 de Loki. Y es que la verdad Marvel tiró todo lo que tenía sobre esta serie que, vaya, fue de las mejores series de la fase pasada. Y esta no se va a quedar atrás. Esta va a ser la mejor temporada de Loki. Así que si quieres saber cuáles son los Easter Eggs que nos dejó este capítulo, ponte cómodo, que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Pero antes de continuar, te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este video. Loki ha sido una parte fundamental en la creación del multiverso en el MCU, y su temporada 2 promete estar llena de referencias y conexiones con la franquicia en general. Así que te voy a mencionar los siguientes Easter Eggs. El significado del título, el título del episodio, Ouroboros, tiene un significado profundo. Más allá de ser el nombre del personaje de Ke Huy Quan, exploramos cómo este término se relaciona con la mitología nórdica y el ciclo de destrucción y renacimiento. Hay una referencia a los X-Men, una sutil referencia que se encuentra en el episodio, cuando la cámara se acerca a una puerta con una X en el centro. ¿Podría esto ser una pista sobre el futuro de los mutantes en el MCU? También nos muestran conexiones con Spider-Verse. Loki presenta un fenómeno llamado el paso del tiempo, que guarda similitudes visuales con los fallos en las películas de Spider-Verse de Sony. Exploramos cómo estas conexiones pueden estar relacionadas con el creciente multiverso de Marvel. La nueva secuencia de créditos finales de la temporada 2 de Loki proporciona un easter egg sobre el estado de la historia en general. En la temporada 1 de Loki se reveló que el que queda esencialmente construyó la línea del tiempo sagrada para llevar a Loki y a Sylvie a la ciudadela al fin de los tiempos. En la secuencia de los créditos finales del episodio 1 de la temporada 2 de Loki se muestra a alguien reconstruyendo los eventos del episodio con miniaturas y modelos. Esto hace referencias a los temas centrales de la historia de Loki, que se centran en la idea del libre albedrío, contra la predeterminación que sin duda continuará en la temporada 2. Y pues bueno, ¿tú ya viste este gran episodio? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo. Recuerda que si te suscribes a Nexus Geek Zone, tendrás todas las noticias al momento, easter eggs y filtraciones sobre los capítulos de Loki temporada 2. Así que pues bueno, suscríbete si aún no lo has hecho. Y sin más, yo me despido de ti, pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido de este canal.